Amigo, compañero, colega del ramo, te doy la bienvenida a un nuevo corto video donde vamos a realizar un efecto imitación madera. Y para ello, ¿qué es lo que necesitamos? Por supuesto, Carlos. ¿Qué pasó? Necesito que te busques una lámina porque se me ocurrió hacer un video donde vamos a decir claramente los pasos a seguir para lograr el efecto imitación madera. Sale pues, entonces te la preparo, te la busco y te la preparo entonces. Sí, mira, más que nada es una muestra, entonces necesitamos una lámina de, ¿qué te gusta? 20, 30 centímetros por el largo, de esas de las que normalmente nosotros tenemos el paquete, ¿sí me comprendes? La idea es que las personas miren qué es lo que necesitan hacer para poder lograr ese efecto de madera. Dale, pues entonces te deja buscarla y te la preparo entonces. Esa está perfecta. Esta lámina está pero del uno. Entonces, Carlos, aquí lo primeritito que vamos a hacer es limpiarla. En esta ocasión vamos únicamente a limpiar con bastante solvente, limpia la que quede completamente desinfectada, ¿vale? Ok, entonces, ¿de ambos lados o nada más de un solo lado? Nada más de un lado, porque lo que vamos a realizar va a ser muestra y como está bastante larga, yo creo que nos va a salir una, dos, tres, cuatro colores diferentes o cuatro pruebas diferentes de efecto de color, ¿vale? Entonces, humedece tu trapo o tú fíjate cómo lo vas a hacer. La idea es que tiene que estar limpiecita esa lámina. Ok, entonces te la preparo y ahorita te echo un grito, ¿vale? ¡Ey, ey, ey! Espérate, ¿qué vas a hacer? Voy a limpiar la lámina que me dijo Edgar. Sí, pero así no. Es que se contamina el tíner. No sabemos el trapo, aunque se ve limpio. De todos modos, se contamina. Mejor vaciar el tíner, el poquito, la cantidad necesaria. Por ejemplo, hay así. Y ya entonces ya puedes agarrar así, porque se contamina el tíner y luego no sabemos cuando vaya uno a pintar ya va a contaminar. Entonces ya agarras y embarras tu trapito. Y entonces ya vienes para acá. Entonces, como está grande la lámina, pues puedes vaciar el tíner y ya nomás lo limpias a modo de no, que no se desperdicie, principalmente las orillas, ¿no? Dejas el vaso, entonces ya limpias así. Mira, ya está limpia. Ya no se necesita limpiar con seco ni nada porque ya se evapora y solita le quedó limpia. ¡Ey, espérame! Así no. Es parejo, parejo. Es que le estás limpiando así nomás. No, tienes que hacer esto así. Toda la lámina. Por lo pequeña que está, es hasta donde alcance el brazo. Cuando es muy larga, pues entonces ya así nomás de aquí ya te vas para allá, para la otra parte, si estuviera muy largota. Pero como aquí alcanza nomás el brazo, parejito. Ponte las pilas, hazlo bien, porque si no queda manchada. Listo, Carlos, es para hoy, ¿eh? No, vente, ya llevas ahí un buen ratote, pues si nada más es limpiarla, no hacerla. No, pues ya quedó, nada más que mi papá pues me regañó que porque iba a limpiar y que iba a contaminar el tíner. Ponte las pilas, ¿no te dijo? Ponte las pilas, yo te lo he dicho. Las cosas las debes de hacer bien y siempre considéralo a la vieja escuela. Así que, pues mis amigos, compañeros, esto ha sido una pequeña dramatización de cómo se deben de hacer las cosas siempre respetando la vieja escuela. Si este tipo de contenido es de tu agrado, házmelo saber a través de un comentario. De momento no me queda más que darte las gracias por haber participado y brindado ese tiempo al mirar este contenido. No me queda más que decirte de la manera acostumbrada, él es Carlos Castañeda y él es Enrique Castañeda.
Yo soy Edgar Castañeda y los tres te decimos, nos miramos. ¡Hasta la suerte! We'll be right back.